Ixtlahuacán cuenta con tradición y cultura sin igual. Aquí usted podrá conocer a uno de los chamanes más reconocidos por los lugareños y visitantes que buscan descubrir lo oculto que entraña la vida. Rituales llenos de sabiduría ancestral que desde los antepasados este conocimiento se hereda a los consanguíneos. Una experiencia especial estar en manos de quien con sus conocimientos limpia de malas energías nuestro cuerpo. Y bueno, estamos justamente en lo que son las entradas de la Gruta de San Gabriel, pero también aquí en esta zona tan mágica vamos a hacer un ritual especial y para eso pedimos que nos acompañara y nos guiara también el chamán Nico. ¿Cómo está? Bien, bien. Es un gusto atenderla, un placer. Bienvenidos a las Grutas de San Gabriel y al municipio de Ixtlahuacán. Pues primero díganos, ¿qué significa ser chamán? Significa, la palabra chamán es una persona o es un indio que retira energías negativas o malas vibras o enfermedades de brujería o de hechicería o de maleficio. Este es un altar. ¿Qué significan, por ejemplo, la vela esta de colores? ¿Qué significa? La vela de colores significan los siete poderes del planeta Tierra. ¿Y enseguida qué estamos viendo? Este es un sumerio que se utiliza con esencias de alta potencia para ritualizar y retirar energías negativas del altar o de la persona o del recinto donde estamos haciendo la obra de Tata Dios. Y veo que también hay planta, ¿es que es una planta medicinal? Es una planta curativa, la cual la puede usted ingerir o se puede tallar para retirar las malas vibras. Y si nos dice, ¿qué es lo que trae usted puesto? ¿Es un traje especial? ¿Qué significa? ¿Por qué utilizarlo? Este traje sí es un traje especial, ya que nosotros estos trajes los tenemos que utilizar y antes de utilizarlos los debemos de consagrar con esencias y velaciones y crisantemos. ¿Y lo que trae aquí en la cintura es una qué? Este es un, se puede decir un protector, ¿sí? Que nos protege de enemigos espirituales. Y trae también además un morral. Sí. ¿Dentro de él qué es? Dentro de este morral traemos un aceite, que este aceite sirve para consagrar y detener la enfermedad que ya no avance más en el paciente. Traemos aquí también un libro de la Cruz de Caravaca, donde nos indican algunas oraciones especiales para nuestros rituales. ¿Por qué específicamente la Cruz de Caravaca y no alguna otra tipo de oración? Porque la Cruz de Caravaca significa la cruz donde murió Tata Dios. Y en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer conmigo? Bueno, mire, con usted vamos a darle un desalojo de energías negativas o de malas vibras. ¿Y eso en qué me va a beneficiar, en qué me ayuda? Le va a beneficiar y le va a ayudar a que usted sienta una mejor energía y una mejor estabilidad en su cuerpo. Muy bien, pues empezamos. Dice, cerramos los ojos y dice, con el permiso de todos los dioses y de nuestra madre tierra, y el poder de Tata Dios, vamos a ingresar a nuestra madre tierra para hacer la obra de nuestro padre Tata Dios. Dice, en el nombre de todos los dioses y de nuestra madre tierra y el poder de Tata Dios, limpiamos con este sahumerio la entrada a nuestra madre tierra. Bajamos. Siendo padre Tata Dios, protégenos y limpia la entrada a nuestra madre tierra, con el poder de todos los dioses y el permiso de nuestra madre tierra, hacemos tu obra, Señor Tata Dios.
vamos diciendo, en el nombre de todos los dioses, con el permiso de nuestra madre tierra, te desalojo, te retiro toda enfermedad, toda energía negativa, toda energía de mala vibra, toda brujería, toda hechicería. Quedas limpia, purificada en este día, en esta hora, en este momento. Me es conferido limpiarte, hermana Patti, de todos los malos vibras y energías. En el nombre de nuestro Padre Tata Dios, cortamos toda energía negativa, todas malas vibras. En el nombre de nuestro Padre Tata Dios, con el permiso de todos los dioses y de nuestra madre tierra, yo te limpio, te desalojo y retiro. Corto toda energía negativa y malas vibras que posee el cuerpo, alma y espíritu de nuestra hermana. Así sea, así será. Con el poder de Tata Dios, yo te cruzo contra toda brujería, hechicería y brebajes. Yo te cruzo contra brujerías, hechizos y brebajes, con el permiso de nuestro Padre Tata Dios. Queda consagrada nuestra hermana Patti. Bueno, hermana, que Dios te bendiga, y la ceremonia ha terminado. Gracias. Esto es Colima. Este es el bello estado de Colima. Lo esperamos en nuestro próximo programa de Colima al Natural.